5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Un esfuerzo de coordinación entre la sede en Chicago de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esa misma universidad. Soy el profesor Rubén Ruiz y el día de hoy vamos a platicar acerca de un momento fundamental, culminante en la vida de la historia de México, que es cuando el 19 de junio de 1867, las tropas republicanas, encabezadas por Benito Juárez como presidente y con varios de nuestros máximos generales en la historia, lograron derrotar a las fuerzas imperialistas refugiadas en Querétaro, en el resguardo de Maximiliano de Habsburgo, quien todavía guardaba algunas esperanzas de lograr establecer un segundo imperio mexicano. Nosotros recordamos que, más o menos a mediados del siglo, toda la década de los 50, hubo grandes luchas en México por establecer, por definir un modelo republicano constitucional como modelo político para el país. De hecho, esto se logró con la Constitución de 1857. Vino después una guerra entre mexicanos, una guerra civil que duró entre finales de 1857 y principios de 1861. Y después de eso, todavía hubo algunos grupos de mexicanos que buscaban establecer de alguna manera un imperio. No una república como había sido el deseo de muchos y como había triunfado en la guerra. Establecer un imperio. Esta era la segunda vez que se buscaba establecer un gobierno imperial en lo que había sido el antiguo reino de la Nueva España y lo que desde 1821 era la República Mexicana. Ese esfuerzo de establecer un imperio había sido impulsado por el emperador de los franceses, Napoleón III. ¿Qué es lo que buscaba Napoleón? Tener un gobierno títere que le reconociera el haber sido quien lo había impulsado y lo había apoyado para llegar al poder. Un espacio en donde pudiera vender productos franceses al por mayor. Un espacio en donde el gobierno debiera mucho dinero a los banqueros franceses y estuviera dispuesto a pagarlo, y también establecer un dique, establecer una barrera al crecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta finales de la década del 50, todo mundo veía en el hemisferio occidental que los Estados Unidos estaban creciendo y se estaban fortaleciendo. Vendría la guerra civil allá a principios de la década de 1860, pero aún con guerra civil se mostraba como una potencia que amenazaba a las antiguas potencias europeas, entre ellas a la francesa. Entonces, Napoleón III apoya el establecimiento de un imperio mexicano, pero tiene que irse muy pronto. La resistencia de los mexicanos es muy importante, y problemas tanto dentro de Francia como con sus vecinos, en particular con los alemanes, lo hacen retirar las tropas de México. ¿Quiénes quedan para apoyar a Maximiliano? Mexicanos que luchan por establecer ese segundo imperio. En realidad, ya para ese momento, las tropas republicanas que habían luchado con un modelo de guerra de guerrillas habían ya logrado conformar grandes ejércitos, poderosos ejércitos, habían ya logrado armarse muy bien y estaban infligiendo derrota tras derrota al ejército imperial. Justamente ante esa situación desesperada, Maximiliano había decidido irse a refugiar a una ciudad como es Querétaro, que no es una ciudad particularmente fuerte, particularmente defendible en términos militares. Después de un sitio encarnizado que duró aproximadamente 2 meses y que la gente verdaderamente sufrió y vivió de una manera terrible,
a través de, algunos dicen que una traición, algunos dicen que a través de un acto de astucia, las fuerzas republicanas lograron penetrar Querétaro, lograron capturar a Maximiliano de Habsburgo y con eso sellaron el triunfo frente a la monarquía. Todavía faltaría un poquito más en términos militares cuando Porfirio Díaz lograra tomar la Ciudad de México y ya lograr el triunfo absoluto de las armas republicanas. Maximiliano fue capturado, fue enjuiciado y eventualmente fue fusilado, lo cual generó una gran conmoción internacional. Gobiernos de todos los colores, de todos los modelos de gobierno, abogaron por la supervivencia de Maximiliano. Eso no fue posible, puesto que había habido hechos de guerra de los cuales él era responsable y se le hizo responsable y terminaron en un fusilamiento. Hasta aquí esta cápsula de 5 minutos de nuestra historia. Soy el profesor Rubén Ruiz. Nos vemos, nos oímos en la próxima.